La 1.04 nos trajo varias mejoras dentro del juego, y bueno, como te lo expliqué en un video, las armas colosales o bueno, otros tipos de armas que son armas pesadas dentro del juego, recibieron un buff muy bueno, en donde bueno, ahora son más rápidas, tienen un mayor poder, y bueno, tienen un mejor ataque con sus cenizas de guerra. Entonces, si quieres ver cuáles son las mejores armas que te puedo recomendar ahorita dentro del juego, quédate pendiente. Bonsoir, bienvenido a tu player, yo soy Saga, y estoy encantado de verte en un nuevo video, sí, un nuevo video de Elden Ring, en donde bueno, vamos a hablar acerca de estas increíbles armas que bueno están rompiendo ahorita mismo el juego y con el cual están sacando builds muy interesantes dentro de este mismo por la rapidez que ya tienen. Entonces, si quieres aprender sobre esto y un poco más, quédate pendiente. Pero bueno, como siempre, recuerda que estés disfrutando todo el contenido que estoy trayendo sobre Elden Ring y también otros juegos dentro del canal. Recuerda que me ayudas muchísimo si allá abajito le hacen el botón de suscribir, das like en el video y bueno, me comentas qué te parece todo lo que vamos a ver acerca de estas armas en Elden Ring. Pero bueno, vamos a conseguirla. Y bueno, ya nos encontramos dentro de Elden Ring y como te digo, hay varias armas poderosas dentro del juego, como la espada del verdugo de Marais, que tiene un poder ahorita muy poderoso dentro del juego, y que su ceniza de guerra puede destrozar a cualquier enemigo. Si tú quieres conseguir el build para poder utilizar la mejor forma esta arma, recuerda que hace poco subí un video para que vayas a verlo, y bueno, consigas esta arma. Pero bueno, hablemos sobre otras armas interesantes que tenemos dentro del juego, que vale la pena que les pongas un ojo. Por ejemplo, empecemos con el espadón afilado, o bueno, mejor dicho, el arma de Berserk, el arma de Guts que tenemos aquí en el juego, que bueno, es una las armas más poderosas que tenemos dentro de este mismo. Ahora, ¿cuál es la magia de utilizar estas espadas colosales? En donde podemos ponerles una ceniza de guerra en caso de que no tengan una, como la garra de león, que créeme que hace que su ataque sea muy veloz dentro del juego y con el cual tú puedes hacer una cantidad de daño muy alta. Ahora, para sacarle un mayor provecho a todos estos builds, recuerda subir muchísimo tu nivel de fuerza y también tu nivel de destreza. Ya después va a depender el tipo de arma, subirlo un poco al intelecto, a la fe o al tipo arcano. Pero fuerza y destreza van a ser los grandes protagonistas con estos mismos builds. Ahora, tú puedes estar viendo ahorita mismo en pantalla cómo funciona este mismo build. Ahora, yo utilizo dos magias antes de enfrentarme a un jefe, que ya son las muy conocidas dentro del juego y que como siempre yo te recomiendo. Estas mismas magias son Voto Dorado y Llama Concédeme Fuerza, con lo cual me van a boostear mucho más mi ataque y con ello va a ser un poco más sencillo derrotar a los enemigos. Pero si te das cuenta, el castigo de la ceniza de guerra es muy rápido y con el cual yo puedo acabar de una forma veloz con los enemigos y hacerles, por así decirlo, pues un poquito spam de esta misma habilidad. Y si te das cuenta, le estoy bajando una gran cantidad de daño a estos mismos, por lo cual el espadón afilado tiene un gran uso dentro del juego y aparte ya es muy veloz. Luego tenemos otra de mis armas favoritas, que bueno, es el arma de Blade, muchachos, que es el espadón real, que también la ceniza de guerra de ataque lobo recibió pues este pequeño incremento en donde se castea de una forma más rápida y ya te deja moverte un poquito antes de que tú hagas la última explosión de esta misma. Ahora, ¿qué necesitas para conseguir esta arma? Necesitas 26 de fuerza, 18 de destreza y 22 de intelecto. Entonces, como te digo, fuerza y destreza son los grandes protagonistas, pero en otras armas que ya traen incluida una ceniza de guerra, como por ejemplo en esta, el intelecto te va a caer súper bien. Ahora, ¿cómo se usa esta misma arma? De igual forma que la anterior, te pone los dos buffs de la magia y puedes empezar a castear de una forma repetida esta misma ceniza de guerra. Ahora, esta arma me gusta muchísimo porque es una ceniza de guerra muy dinámica, muy rápida, y si tienes bien subido tu intelecto y tu destreza y tu fuerza, puedes hacer una gran cantidad de daño. Tristemente, con el build que yo te estoy enseñando ahorita no destaca muchísimo esta misma arma, pero aún así te recomiendo que sí la utilices dentro del juego y que le des un gran uso, ya que bueno, se me hace de las mejores cenizas de guerra por el doble ataque que tiene, tanto el ataque primero que hace como el segundo ataque de la explosión de hielo que tiene este mismo. Tercer arma que también se ha visto muy beneficiada con la 1.04, el espadón de hoja injertada, que bueno, esta espada recuerda que la conseguimos con un jefe casi al principio del juego, y esta es casi llamada la espada de Game of Thrones. Ahora, ¿qué necesitas con esta arma? Bueno, esta arma sí te requiere una fuerza muy alta, que son 40 puntos de fuerza y 14 de destreza, pero escala muy bien con fuerza. Entonces, si tienes tu fuerza con un nivel interesante, pues sí puedes hacer una gran cantidad de daño. Ahora, la ceniza de guerra y pacto de venganza esta misma, pues no es muy interesante para serte sincero, entonces esta arma se destaca más por hacer los ataques normales y cargados que tú puedes tener con esta misma. Para utilizar esta arma te recomiendo que tú la tengas a dos manos para que hagas una mayor cantidad de daño de esta misma. De igual forma, si quieres tener dos armas equipadas junto con esta, yo creo que también puedes hacer una mayor cantidad de daño con esta misma. Ahora continuamos con una siguiente arma, que es el espadón de mata a dioses, muchachos, que igual es un arma colosal. Y bueno, este mismo lo vamos a conseguir al derrotar a un god
Godskin, que se encuentra justamente en la Torre Divina de Kaelid, en la zona de hasta abajo de esta misma. Ahora, ¿por qué es tan buena esta arma? Por la misma ceniza de guerra, que tiene que ver con una llama oscura. Ahora, si te das cuenta aquí en la prueba, pues digamos que yo destrocé al instante al enemigo que teníamos aquí, ya que la llama reina de la negra, que es esta misma arma, pues hace un daño muy muy alto. Ahora, esta arma se destaca en tener fuerza, destreza, pero esta igual va a escalar con fe, ya que te requiere 20 puntos de fe. Entonces ya te diste cuenta, para estos builds de armas colosales, armas pesadas, el tener la fuerza y la destreza es esencial, y ya después moverle según el tipo de arma que tú quieres. Pero lo que me encanta esto que tú tienes un casteo más rápido de las cenizas de guerra, y bueno, también el daño normalito que hace esta misma se ha incrementado ahora muchísimo. Ahora pasemos con otras dos armas que son espadones curvos, pero que igual eran armas un poco pesadas que tenemos aquí dentro del juego y que también se han visto beneficiadas con la 1.4.0. Ahora tenemos la primera, que es la espada de escamas de serpiente de magma, que esta misma la vamos a conseguir al derrotar a una serpiente de magma que se encuentra justamente en esta misma zona, que es el precipicio sembrado de ruinas. Una vez que tú derrotes al jefe en esta misma zona, bueno, se te va a abrir toda esta parte para que tú puedas venir hasta el gran elevador de Dectus y tú sigas todo tu camino. Para llegar a este tienes que llegar por toda esta parte del lago y bueno, seguir todo el camino derecho. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta arma? La ceniza de guerra, en donde vas a lanzar como un río de lava a los enemigos, y también se hace de una forma muy rápida. Antes sí era muy lento el casteo de este mismo y bueno, te dejaba muy al descubierto, pero ya con la última actualización se vuelve de una forma más rápida, y también el ataque normalito que hace esta misma es más veloz dentro del juego. Entonces imagínate tener un spam tanto de la lava como del ataque normal que tiene esta arma. Yo creo que es un arma que sí vale muchísimo la pena que la utilices dentro del juego. Ahora vamos con un arma que antes estaba muy olvidada, aunque bueno, el jefe que la usa, bueno, parece que es un arma increíble, que es la espada maldita de Morgoth. Ahora, para conseguir esta arma tienes que derrotar ya de manera definitiva a Morgoth antes de entrar al árbol, y bueno, cuando tú lo derrotas te va a dar su alma, se la tienes que entregar a la viejita de la orden, en donde tú puedes elegir entre esta misma arma o una invocación. Ahora, yo te recomiendo esta arma porque bueno, tiene una ceniza de guerra muy buena, que es el corte de sangre maldita, que bueno, es un arma que se basa en la hemorragia dentro del juego. Entonces esta arma va a estar basada en nivel arcano. Ahora, ¿qué es lo interesante de esta arma? Que bueno, el casteo de esta misma arma es muy veloz, para serte sincero. La ceniza de guerra puedes hacer un combo muy muy rápido de estas mismas, y lo bueno es que tú causas un daño de fuego como un daño de hemorragia, porque al tú hacer este golpe causas una explosión en los enemigos. Entonces imagínate hacer un casteo muy rápido de esta misma arma, y si tú la tienes muy bien subida en tanto fuerza, destreza y arcano, tú has visto las grandes cantidades de daño que puede hacer un buen build de hemorragia dentro del juego. Entonces la espada maldita de Morgoth, un arma que también se ha visto muy bien beneficiada dentro de Elden Ring. Pero como te digo, todavía hay más armas que se han visto muy beneficiadas dentro del juego, y no te preocupes que a lo largo de los días te voy a seguir trayendo otros builds, otras armas que también sirven, entre otras cosas interesantes que han llegado con la 1.4.0. Entonces, como siempre, quédate pendiente del canal, porque créeme que van a llegar cosas muy muy buenas para que tú las disfrutes dentro de Elden Ring. Pero bueno, como siempre, el tío Saguiña, tanto las mejores guías, noticias, reseñas, todo lo que tienes sobre Valhalla y también otros juegos dentro del canal, que bueno, como siempre, te invito a verlos. De igual forma, te quiero invitar a mis hermosos directos en Twitch, donde bueno, lo estamos pasando muy muy bien. Ya vamos a estar jugando finalmente otro run dentro de Elden Ring, porque ya me acabé los jefes. Entonces, te quieres pasar un día y pasar un muy buen rato, recuerda que el link de mi Twitch lo tienes ahí abajito en la descripción, o bueno, lo viste aquí en pantalla. Y como siempre, recuerda que si este video te gustó o te sirvió, ayudas muchísimo al tío Saguiña a seguir creciendo. Si allá abajito las en el botón de suscribir, las like en el video, y bueno, me comentas qué te parecieron estas armas después de la actualización en Elden Ring. Sin nada más que decirte, te agradezco mucho por ver este video, y bueno, te veo en el próximo. ¡Vámonos!